¿Qué onda, Gonzo? ¿Cómo estás, güey? Sí, güey. Oye, justo por eso te marcaba, porque pues, ya viste el viaje que teníamos planeado el sábado, güey. Pues yo creo que ya se va a cancelar, güey. Acabo de pelearme con mi jefe y pues ya renuncié, cabrón. Sí, güey. Pues sí, güey, pinche viejo. Oye, y también, pues como ya no tengo más lana, pues yo creo que no te voy a ver, güey. Entonces ya, mejor ese dinero me lo ahorro por otra cosa. Entonces ahí nos andamos viendo, ¿va? Dale, güey. Pues bueno, ahí te topo por ahí, güey. Vale. Bueno, Humberto, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? La neta estaba mejor, güey. No mames, por eso te estoy marcando, güey. Mira, conseguí una chamba que la neta está toda madre. Justamente, güey, están buscando una persona más. Le platiqué de ti a mi patrón y me dijo que no hay pedo. Esa madre está bien relax. Solo es pararte enfrente de una casa, te haces güey, entregas unas bolsitas de dulces, de mota. Y es todo. ¿Qué dices, compa? ¿Me acompañas pasado mañana? Va, güey. Buen día, hablo de Global Corporation. Me comunico para saber si puedes presentarte una entrevista hoy a las 6:30 de la tarde. Sí, sí, claro que sí, señorita. Muchísimas gracias. Perfecto, nos vemos en un rato. Hasta luego. Oye, Gonzo, güey, ya lo pensé bien y ya no pases por mí, cabrón, porque la neta es lo que estás haciendo, güey, está bien culero, güey, ya déjalo, güey, y ya, olvídate de mí, güey. Bueno. Hola, Humberto, soy Mariana, la hermana de Gonzalo. Gonzo, le acaban de disparar.